7:12 y continuamos con información en temas económicos, estableciendo comunicación directa con el periodista Breiner Ruiz, quien nos tiene los detalles acerca de un leve incremento en el precio de los combustibles. Adelante, Breiner, te escuchamos. Así es, compañeros, buenos días, gracias por el cambio allá en Estudios Centrales. Un saludo también para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. En las últimas semanas los precios del diésel y las gasolinas pues se han visto reflejados en una baja, pero sin embargo a partir de ayer pues ya se ha evidenciado en varias de las gasolineras del área metropolitana una alza de al menos 1.50, esto en cada una de las modalidades. Es por ello que hemos venido a constatar cuáles son los precios y cómo amanecen este día, en lo cual podemos informar acá, como vemos en la cartelera ya de una de las gasolineras, que en la modalidad de autoservicio la gasolina superior está en 30.49, la gasolina regular en 28.99 y el diésel en 27.89. Es de señalar que según autoridades del Ministerio de Energía y Minas son varios factores importantes los que provocan este aumento significativo, en lo cual hacen referencia al mercado internacional, que en base a ello pues varios de los países de América Latina pues experimentan cambios en alguna oportunidad, la tendencia es a la baja, y ahorita como lo vemos en pantalla pues se ve un incremento de entre un quetzal y 1.50, pero sin embargo el servicio completo también ha sufrido un cambio y podemos hablar que la gasolina superior está en 31.59, la gasolina regular en 30.09 y el diésel en 27.89. Recordemos que estos precios podrían cambiar y depende en el punto de abasto donde usted esté. Podemos mencionar que por lo menos en los departamentos también se ve un cambio significativo. Los precios que hasta este momento le estamos mostrando corresponden a la ciudad capital, para que usted, amigo televidente, lo pueda tomar en cuenta a partir de este día. Con imágenes de Saúl Flores, yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Breiner Ruiz, gracias por la información. Ahí tenía usted los detalles donde se puede visualizar un incremento en el precio de los combustibles. Y es que este aumento está entre un quetzal con 30 centavos y un quetzal y 50 centavos en las gasolinas superior, regular y diésel.